El test de SLAMP es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la cabeza, cuello, tronco y miembros inferiores. Los componentes básicos del test son la flexión toracolumbar, la flexión cervical superior o suboccipital, la flexión cervical inferior y la extensión de rodilla. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral toracolumbar, la aducción y rotación interna de cadera, y la flexión dorsal del tobillo. La sensibilización, atendiendo a las diferentes estructuras nerviosas que llegan al pie, se realiza mediante la eversión de tobillo y pie para el nervio tibial, la inversión de tobillo y pie para el nervio peroneo, o el varo y flexión dorsal del tobillo para el nervio sural. La diferenciación estructural, para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico, se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la flexión cervical en el caso de sintomatología distal en miembro inferior, por ejemplo, dolor en el pie. Reducción de los componentes de sensibilización del tobillo, principalmente la flexión dorsal, en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo, en zona torácica o cervical.